Las producciones en materia de comunicación le han dado la premiación a estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tenemos el orgullo de contar con la presencia de algunos de los integrantes de esta propuesta, de estas producciones. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, los vamos a presentar. Carla Gambluch, estudiante de cuarto año de Ciencias de la Comunicación. Los tres son estudiantes de cuarto año, ¿eh? Bruno Aricó, bien. Agustín López. Bien. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo ha sido esta participación? Ha sido en el encuentro de comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no es cierto? ¿Qué ha significado para ustedes esta premiación? En realidad, bueno, yo no lo esperaba puntualmente. Creo que es importante también como estudiante de comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto tener ese tipo de distinciones. Y bueno, en eso me parece que es algo importante. Sí, es importante también que se nos pueda destacar desde la universidad pública, desde las cosas que hacemos acá adentro en la carrera. Siempre tenemos muchos trabajos por ahí que demandan mucho tiempo y mucha dedicación y está muy bueno el reconocimiento. Carla, en tu caso, vos has presentado, has participado en comunicación publicitaria. Comunicación publicitaria en este caso sería la categoría. Has recibido el primer premio, ¿no es cierto? En la cátedra de diseño gráfico, la idea era elegir entre varias efemérides alguna que nos interesara. Y a mí me pareció, me llamó la atención particularmente esta fecha, que es el 24 de abril, el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Y como no la conocía, quería saber de qué se trataba. Y fue todo un desafío, porque la verdad fue bastante compleja, tuve que hacer una investigación bastante interesante, bastante profunda para poder entender esa fecha. Y bueno, a partir de eso diseñamos una revista y también diseñamos un afiche con el cual participé en el LENACOM y que bueno, recibió el premio. En el caso de los chicos, son algunos de los integrantes del video experimental que han presentado, ¿no es cierto? En comunicación audiovisual sería la categoría, ¿no? Han recibido el primer premio en esto. Antes de que me den detalles, los vamos a invitar a los televidentes a compartirlo para que sepan de qué hablamos cuando hacemos referencia a este video. ¿Sí les parece? Bueno, adelante con el video entonces.
Estábamos compartiendo el video experimental Paredón y Después, desarrollado por estudiantes de cuarto año de Ciencias de la Comunicación, quienes participaron del Encuentro Nacional de Comunicación desarrollado en la Universidad Nacional de Córdoba y recibieron el primer premio. Bueno, cuéntenos, a ver, ¿quién empieza a contarnos cómo llevaron adelante esta propuesta? ¿Por qué Paredón y Después? Bueno, la idea, esto se da en el marco de la Cátedra de Comunicación Audiovisual, lo hicimos el año pasado. La idea era hacer un video documental experimental, era el trabajo final de la cátedra y tenía que ser sobre algún tema social y sobre todo local. Entonces con mis compañeros, con Eli, con Javier y Joaquín, que no vinieron hoy, pero también participaron, por supuesto, en la realización. Ellos tenían mucha más idea, yo no soy de acá de Río Cuarto, pero ellos tenían mucha más idea de lo que significó el paredón que rodeaba al Andino, que era una separación, digamos, en la ciudad, marcaba una división social y cultural, más allá de la división geográfica que marcaba el paredón en sí. Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué otro muro así reconocido en el mundo hay? Que es el Muro de Berlín, que más o menos planteaba otras escalas y con otras consecuencias, una división más o menos similar. Entonces quisimos hacer esa analogía a través de la experimentación con los colores, con la intervención de las imágenes de archivo. Un paralelismo arquitectónico, se podría decir, porque bueno, los motivos fueron diferentes, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, básicamente, bueno, yo y otro compañero del grupo somos del barrio Alberdi y eso es algo que, si bien ya no existe el muro a nivel cultural, es algo que todavía el muro sigue existiendo, digamos. El barrio Alberdi siempre está como a la periferia de la ciudad, es como un pueblo aparte. Y bueno, ese fue el eje fundamental que nosotros elegimos para realizar las investigaciones y demás. Uh-huh. Se fue al archivo histórico, se recabaron datos, se sacaron fotos. Y en base a eso realizamos el corto. Ahí me tocó la parte técnica y sobre todo desarrollar la música de lo que fue armar el cortometraje, lo cual le da como un plus de, por ahí, de originalidad al trabajo final. Bueno, qué interesante lo que nos están contando. Carla, en tu caso, ¿cuáles son los elementos que utilizaste para llevar adelante el diseño gráfico de este afiche que fue ganador? Bueno, lo vamos a ver ahora, lo estamos viendo, ¿no? ¿Al afiche? También realicé una investigación porque esas imágenes las tuve que, no las encontré muy fácil. Es más, siempre trabajé a la par con mi profesor, con el Charlie Carlos Pascual. Y encontré justo esa foto, que la original vendría a ser la que está en blanco y negro. Que es también de un archivo de la época de 1915 aproximadamente, que fue cuando se realizó el genocidio armenio. Intenté en esa foto reflejar el dolor que todavía siente el pueblo armenio, por eso la ausencia de algunas imágenes, de algunas figuras de la foto. Y nada, en ese sentido, me costó bastante lograr eso que quería reflejar. Había que, no tomar, es tan fácil. ¿Había que tomar una temática en concreto, en particular? Sí, tenías que elegir una efeméride, cualquiera, la que vos quisieras. Y como en este caso era ese genocidio que por parte del Imperio Otomano, me pareció que podía llegar a reflejar algo de lo que había sucedido y que todavía sigue siendo... sigue generando dolor en el pueblo armenio porque siguen negando, la República, digamos, la República de Turquía sigue negando que fue un genocidio. Qué interesante las propuestas de ambos. ¿Cuál es la actividad que ustedes desarrollan a partir de esta premiación? ¿Cómo visualizan de aquí en más su desempeño en lo audiovisual, en lo gráfico? A mí particularmente me gusta mucho la música, me dedico de hecho a la producción de música y bueno, creo que la carrera por lo menos me ha servido a mí para no solamente aplicar los conocimientos previos, sino también especializarme en otras disciplinas que digamos competen en lo audiovisual.
Nuestra carrera siempre nos da muchas oportunidades en ese sentido y creo que hay un amplio campo de trabajo para nosotros en el futuro. Sí, yo creo que también con estas experiencias y con la premiación te das cuenta que puede ir por ahí, digamos. Creo que nosotros nos divertimos bastante haciéndolo, sufrimos un poco también por los tiempos, los plazos y por ahí hacer videos así más experimentales que no sabes cómo pueden salir. Demanda un poco más de compromiso y de bastante trabajo, pero bueno, creo que estamos todos satisfechos, no solamente nosotros, sino los otros dos chicos también estamos satisfechos con el video y el resultado y después de todo lo que vino. Uh-huh. Carla, ¿vos? Sí, también me parece que es importante tener estas experiencias, más que nada en el diseño gráfico, ahora con el auge de todas las redes sociales, muchas instituciones necesitan de diseñadores de flyers y todas esas cuestiones, y que son herramientas que la carrera nuestra nos brinda para futuros espacios laborales. Bien, bueno, gracias por haber traído esta propuesta, el material premiado, gracias por la presencia de ustedes y bueno, exitoso lo que emprendan de aquí en más. Muchas gracias. A los tres. Gracias.